¡Bienvenido! ¡Bienvenidos a bordo, Justino Zayas! Justino, ¿cómo vas? ¿Todo bien, Justino? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Gracias, todo tranquilo. Te vestís canchero, Justino, ¿eh? ¿O no, locutor? Eso va. Sí, camisa, gracias. Tranquilo. Clásico, no falla. Clásico, no falla. Clásico, no falla. Pero falla, tenés nunca. Que tener porte para el clásico, obvio. ¿Eh? Porque si no sos el clásico, el clásico ridículo también a veces queda. O sea, oíme, sí. ¿Chofer o dueño vos? Chofer, 28 años. 28 años de chofer, no tenés licencia, pero vas a tener taxi y licencia. Dios te oiga. Taxi y licencia vas a tener como tú, Oscar, que viene. Claro. Oscar, sí. Esta semana con el taxi y la licencia. Dale que sale. Y había salido también hacía poquito antes de Oscar. Es hoy, ¿eh? Es pegado. ¿Qué número vas a elegir? El 9. El 9. ¿El 9 por qué? Sí, porque aparte nací el día 9. ¿Vos naciste el 9? ¿El 9 de qué? El 9, el 9 de septiembre. ¿Y de qué te reís? ¿Eh? ¿Te reís? Sí. ¿De qué? Uy, se está riendo de mí, locutor. No, para nada. No sé. Digo, no sabe de qué se ríe. ¿Preparado? ¿Listo para tirar el 9, Justino Zayas? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Taxi, licencia, que sea, Justino? ¡Ya! Vamos. Eso, 9, 9, 9, 0, vamos. 9, 9, 9, me gusta. A ver qué sale. ¡Dale! ¡Ay, 14! Bueno. 14, ¿vas por el 13 o vas por el 15? ¿O vas por el libre de SIF que te da los 10 mil pesos en la segunda ruleta? Está el tipo, señoras, señores. ¿Lingote o pregunta, Roberto Carlos Rossi? Lingote, Guido. Lingote. Uy, está el lingote Adnais. ¿Tenés paso? Tengo paso, Guido. Uy, qué bien para la gran heladera, Filco. Entonces, el paso preparado, listo para sacar el lingote blanco. Dale. Preparado, listo. Espera, saca la mano ya. Ahora sí, dale, dale, dale. A ver, dale, a ver. Eso, eso. Dale. El lingote blanco de Adnais te da 20 mil pesos. Los pares de calzados, hay que ver cuántos. Sí, lo saca, sí. ¡Bueno! ¡Lo sacó! Muy bien. Uy, hay que ver. Excelente lo hizo, locutor. Bravo. Muy excelente lo hizo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Mirá la refe. A ver. ¿Quién decía así? Mirá la refe. Feliz domingo. ¿Qué? Feliz domingo. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál feliz domingo? El programa Feliz Domingo. ¿En sí? Ah, bravo, 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 bravísimo. ¿Cómo era? Bravo. ¿Cómo era? Bravo, oh, bravo, bravo, bravísimo, bravo. Bravo. ¡Qué bien! ¡Feliz domingo! ¡Excelente! ¿Cómo se decía nosotros? Mirá. Muy bien. ¿Cómo la mandamos el miércoles? ¡Tenés paso! ¡Tenés paso! Escuchá, pará, ¿cuántos hijos tenés? Tengo una hija. ¿Una hija de cuánto? 18 años, Guido. 18. ¿Y ahijados tenés? Ahijados, tengo, tiene primos mi hija, sí. Bueno, sobrinos entonces. Sobrinos, sobrinos. Sí, Guido. ¿Sobrinos tenés? Sí, sí, sí. Con mi hija y la hija de mi hermano y los sobrinos son como 10 más o menos. ¿10? Sí. 11 entonces, en total Guido, son. Dale. Con pares de calzado, Adnais, 11. 11, Guido. Perfecto, 11, bueno, sí. Bueno. Excelente. 11 pares de calzado. Muy bien. Adnais, entonces 20 mil pesos, supermercado Día, Filco. Andá para atrás para el paso. Andá para atrás para el paso. ¿Con qué música vas a hacer el paso? El baile del pimpollo, Guido. Ah, el baile del pimpollo. Ese es bueno. Sí, es bueno. Ese bueno. Es el que decía, el baile del pimpollo, turín, turín. No, no, ese no. No, no. ¿Cuál era? El baile del pimpollo. Todos a bailar. El baile del... Ese es. Sí. ¡Preparado! ¡Listo! Pero también el de turín, turín era el del pimpollo de la pimpollo, novela. Claro. Total, ese también. Sí. Preparado. Listo, ¿eh? Escuchá este que está buenísimo. Dice, dice su currículum que usted duerme siesta de 3 a 6 de la tarde. Sí. Dice, sí. Dice, bueno, lo vamos a llamar. Dice, pero acuérdese, de 3 a 6 yo... Pero, ¿cómo? Claro. ¿Eh? ¿Ya sabés chistes de barcos? Sí. Ya te cuento uno. Ya te... Escuchame, oíme. Pimpollo, entonces, preparado, listo para llevarte la gran heladera de Filco. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Arranca la música! ¡Ya! Adelante. Vamos a bailar y bailar el pimpollo. La mano sí. En la cabeza es el pimpollo. Sí. Vamos a bailar y bailar el pimpollo. El baile del pimpollo. El pimpollo, la mujer. Mirá, enamorada. Está bien, ¿eh? Siempre sin parar. El paso. Ya tiene Supermercados Día, ya tiene Filco. Mantén el paso, todos tenemos un paso.
Paso fuerte, tiene que impactar. No termina de ser impactante, pero está sostenido. Ah, mira. Bueno. No es gran heladera. No es gran heladera. Oíme. ¿Esta sabés cómo se llama? ¿Sabés cómo se llama esta? La canasta Fast de Felfort. La canasta Fast de Felfort. ¿Por qué la canasta Fast? ¿Por qué? Porque es la canasta rápida de Felfort. La canasta Fast de Felfort. ¿Por qué es Fast? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El primer número es distinto del segundo. El tercero es distinto del segundo. Pero el cuarto es igual al tercero. ¿Se entiende, locutor? A ver, de nuevo. El primer número es distinto del segundo. Ok. El tercer número es distinto del segundo, pero ese número, el tercero, es igual al cuarto. ¿1333? Es incorrecto. Ay. Es cinco porque fíjate que el segundo es distinto del primero y el tercero es distinto del segundo. Bueno, no pudo ser. No se Señoras, pudo. Señores, ganador. Muy bien, ¿eh? Ganador. Muy bien. Del lingote blanco, mirá, se lo lleva el taxi. Ahí va. Se lo lleva el taxi. Mirá. Qué linda, nana. Ganador. Muy bien, bravo, ¿eh? ¡Espectacular! Mirá qué bien, guarda la calle. Mira, no viene nada. No viene nada. ¡Mirá! ¡Qué lindo el taxi! Mirá, lo puso en el porta. Sí. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Lingote! Guarda, no lo va a llevar a él el lingote. No creo. Imagínate, arranca. No. El rayón que te hace, te queda un taxi Adidas. Con las tres tiras, te lo raya claro, todo. Claro. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y ahí... ¡Bravo! Señoras, señores, está Isabel Hidalgo. Isabel Hidalgo, preparada Isabel Hidalgo. Está en la pared de los 500.000. Claro. Isabel Hidalgo, todo tranquilo, Isabel. Y hola, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Isabel, vos sos así correcta, sos amable, ¿no? Sí. ¿Sos de saludar? Sí. Hay que saludar siempre. Uh-huh. Yo a veces, ¿sabes qué? Por ahí a gente le mando un mensaje de WhatsApp como que ya arrancamos ya a charlar. Claro, un hola. No meto. Te mando por ahí. Y se hacen las papas, ¿viste? Cualquiera que vos decís, pero si hoy ni nos saludamos. Pero ahí, vos saludás siempre, es lo que hay sí. que hacer. Sí. Arranco temprano trabajando, así que buen día. Así que buen día. Sí. Y a la mañana, cuando se levanta a la mañana en tu casa, ¿se dan un beso? No. Se dicen buen día. Mis suegros todos se dan un beso. Yo me levanto por ahí y están todos buen día. Y bueno, es una costumbre linda. Se saludan mis suegros. ¿Vos no? Se no, dicen, porque mis hijos duermen a esta hora. ¿Tus hijos duermen? Sí. ¿Vos, Hernán, sos de saludar mucho? A la mañana, fundamental. No se me habla si no se tira un buen día. Vos me abriste una vez un WhatsApp hablando como si ya... ¿Cuál WhatsApp te abrí? Uy, así? Me abriste, ¿no? Así. ¿Qué dice? Sí, yo fue? Te clavé el visto para enseñarte que primero hay que saludar. No, mentira, estás diciendo cualquier cosa. Si no, lo mandé WhatsApp. Mirá qué mal me hace quedar y se divierte con eso. No le mandé. No, además pensé, dije, ¿qué WhatsApp? Escuchá, pero vos sos saludador. Sí, sobre todo a la mañana, ¿eh? A la mañana. Sí, el buen día con mucha sa, pero posta, con mucha sa. Pero sos día. Besador vos cuando te levantás en la cama con tu pareja. ¿Te levantás y ya te das vuelta y la murrucás? No, murrucar no es mucho. Un arrumaco. ¿O sí, no, locutor? Sí, un beso, claro. Un beso, si está dormida, ¿la besás? Un beso en el pelo, puede andar bien, un beso en el cuello, eso va bien. ¿Se duerme ella para el otro lado? Sí, bueno, según cómo se durmió, para cualquier lado, pero amanece espalda, como amanece. Espalda, si amanece mirándome a mí, le doy un beso acá. ¿Pero vos te dormís abrazado? ¿Te gusta dormir abrazado? Eso sí me gusta. ¿Ah, sí? Sí, mucho. ¿Pero qué? ¿Vos abrazás vos? Lo necesito, no es que me gusta, lo necesito. Pero vos en la cuchara, ¿vos sos el que rodea o sos el rodeado? No, yo rodeo. ¿Qué hace? Pero por abajo, como escarbando,
y después con la otra muy suave y tenés que tener cuidado para no caerle con el peso, porque se queja, viste, si no. Ah, me duele. Oh, pero qué molesto, que es para dormir, ¿no? Locutón. Oh, no, decís, pero ¿cómo? A las 4 de la mañana te levantás, King Kong acá. No, me gusta. Si no abrazás, porque no abrazás. Y cuando abrazás. No, pero toda la noche. ¿Vos con Cubero te abrazás toda la noche? No me gusta dormir abrazados. No. No, nos despedimos, digamos, nos abrazamos un ratito, después chau amor, chau, y nos separamos. Y a veces se van a dormir peleados, ¿no? No, nunca peleamos, es feo irse a dormir peleado, locutor. No hay que dormirse peleado. No hay que dormirse peleado. No. Aunque sea lo último, es decir, mira, te peleaste, te mataste, todo, pero ya cuando te estás durmiendo decís, che, disculpame, tirás una. Sí, o mañana hablamos. ¿Eh? O mañana hablamos, no, todo bien. No, pero mejor mañana hablamos, pero vos tenés razón. Escuchame, Isabel. Sí, oíme. Digo, acá estoy. Oíme. La jirafa da vuelta. La jirafa, da vuelta a la jirafa. Bueno, 42. Ahora, ¿mayor o menor? ¿Mayor o menor en la pared de los jirafas? ¿Cómo? Menor. Menor, a ver, da vuelta. ¡Vamos! ¿Sabés que me gusta el 3? Bueno, no quiero decir lo que me gusta del 3, porque también está el 2 y el 1, ¿eh? Pero bueno, ¿mayor o menor? Hoy tiene que ser, hoy se tiene que dar vuelta. Ojalá. Todo se tiene que dar vuelta. Ojalá. ¿Mayor o menor del 3? Mayor. Mayor, Guido. ¿Mayor? A ver, da vuelta. A ver. ¡Bien, vamos! Bien. El asunto es ahora. ¿Mayor que 17 o menor? Mayor. A ver, da vuelta. A ver. ¡Ay, para! Bueno, no sé por qué le digo, no, pero está bien, da vuelta. Me asusté, por favor, que sea mayor. ¡Bien! ¡Vamos! Está bien, porque ¿sabe qué, locutor? Por ahora sigue como una especie de... No sé, voy a decir lógica y no tiene lo... Bueno, sí, lo que cuanto más hay para... Bueno, no importa, ni me meto. Isabel. Dale. Isabel, lo que pasa es que a veces viene como para mí, como lo que vas a decir, pero en un momento te la cambia la pared de Gede. El asunto es dónde. Porque ahora viene con un patrón, locutor, ¿o no? Pues primero 42, después es 3, después es mayor, y después mayor, porque si decís hasta el 100, si es de dos dígitos... Claro. ¡Ay, me hirve la cabeza! 39, ¿mayor o menor? Menor, Guido. ¿Menor? Sí. A ver... ¡Sí! Bien. Sí, perfecto, mirá. Hablando de hervir, es el microondas, tenés los 20.000 pesos de Head, tenés la bicicleta, tenés el Smart TV, tenés cafetera y en este momento estás habilitada para elegir uno de esos 5 premios que diste vuelta, lo elegís vos y ya lo tenés, ¿eh? No te lo saca nadie. Buenísimo. ¿Cuál elegís? 20.000 pesos. Perfecto. Muy bien. 20.000 pesos. Ahora tenés que dar vuelta... El zorro, ¿mayor o menor? Mayor, Guido. Uy, pará, que sigue. Esperá, no des vuelta. Sigue con la lógica, locutor. Sí. ¿O no? Porque tiene más para arriba. El asunto es cuándo te hacen el cambio. Claro. A veces lo hacen el... ¿Mayor, dice? Sí. A ver, da vuelta. Uy, a ver. ¡Sí! Bien. Por poco, muy bien, ¿eh? Muy bien. Por poquito, el 23, la plancha. Ay, 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 ay. Y ahora tenés que pensar. Oíme, vos sos personal de salud. Sí, personal de salud. Trabajo en el área de vacunatorio. ¿Vacunatorio? Sí, el área de vacunatorio. ¿Y en dónde? En un centro de salud que está en Villa Celina. Sí. Les mando saludos. Claro. Y que los nenes van con el calendario, ¿viste? Las vacunas. Claro, para completar calendarios. Ay, no, lo nervioso me pone. A mí me dice la señora, me dice, agarrale un bracito. No, ese bracito lo estás agarrando mal. Agarrale fuerte, ¿viste? Sí. Y yo no sé cuán fuerte, ¿viste? Y ya está ¿viste? Que el nene se pone de un modo, pero los papás sufrimos más. ¿O no? Sí, tal cual. Aparte que tienen que colaborar. Sí, tenemos que colaborar. Y después, ¿sabés que yo ya me pongo nervioso y me dice, ves, acá tenés que chequear el número, todo, y mi cabeza me hace guau, 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 guau. No termino de saber qué es bien lo que tengo que chequear. Porque lo sacan por ahí de una heladera, sacan las vacunas y te muestran que ahí que tiene que coincidir, no entiendo. Vacuné 1000 veces y no termino de entender. Claro, tiene que coincidir el lote, qué vacuna le da y según la edad del chico. Y el vencimiento también muestran de la vacuna. Tal cual. Eso sí, también el vencimiento. Sí. Y ahí se la da y vos le decís a los chicos,
No, bueno, tranquilo, es un pinchacito nada más. Pero de algún mole, yo siento que le mie... Bueno, no quiero decir por la te, pero... Porque la verdad que a veces... Bueno, no importa. Oíme, oíme. ¿Mayor o menor que 23? Mayor. ¿Mayor? Bueno, eso sería seguir con la lógica, locutor, porque... ¿Será? Y bueno, me parece que para arriba hay más número para abajo. El asunto es dónde... Lo que pasa es que salió... Ah, ya salió mayor. A ver, da vuelta. A ver. ¡Excelente! Bien. No, no hablo más, ¿eh? Bien, bien. Bueno, y ahora 50... Acá está más difícil. Bueno, dije que no iba a hablar más, pero 59 tiene que decir... ¿Mayor o menor? Señora, señor, está Ronald Hernández. Ronald Hernández, ¿lingote o pregunta? Lingote. Lingote. Tiene el típico cuerpo que saca lingote, locutor. Ojalá. Es flaco, es estilizado, ¿eh? ¿O no? Puede ser, ¿eh? Que lo saque. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Preparado? ¿Listo el lingote blanco de Adnais? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Vamos. Dale, dale. Porque es fibroso, además, locutor. Sí, se lo ve, claro. Sí. Eso. ¡Qué bien! A ver. 20.000 pesos. Dale, dale, tenés tiempo. Ahí va. ¡Sí! ¡Bravísimo! ¡Sí! ¿Qué le dije, locutor? ¡Bravo! ¿Qué le dije? ¡Ay, qué alegría, eh! Muy bien. ¡Qué alegría! ¡Bravo! ¡Mirá la repe! Muy bien. ¡Mirá qué bien! ¡Qué excelente! A ver cómo la hacía. ¿Sabes qué me gusta, locutor? ¿Qué te gusta? Me gusta, ¿sabe qué? No. Que son canas con gel, se hace. Ah. ¡Es excelente! Mirá, 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 mirá. La segunda chance. Y ahí estaba, ¿eh? Y lo sacó, ¿eh? Impecable. Y lo sacó. Muy bien. Oíme, escúchame, el señor Hernández me va a decir, ¿tenés ahijados, sobrinos, hijos? Ahí, tengo una nena. Una nena. Años, sí. Tengo... ¿De cuánto? Siete años tiene. Siete años, perfecto. Par de calzado Andai. ¿Quién más? Y tengo tres sobrinos acá. ¿Tres sobrinos acá? ¿Cómo se llaman? Dos ahijados. Y dos ahijados. ¿Y no? ¿Y qué, tenés más sobrinos en otro lado? Sí, en Venezuela tengo. Y bueno, está bien. ¿Cuántos? No, es para todos. Después vos los tenés. Y ah, bueno, tengo modo... cinco allá. Ya tengo cinco sobrinos. O sea que tenés uno, tres, diez. Oh. No me hice bien la cuenta. ¿Cómo es? Tres ahijados acá. Sí. Dos ahijados. Tres sobrinos acá y cinco en Venezuela. Más la nena. Y la nena, mi nena. 11 pares de calzado Adnais. ¿Tenés paso? Tengo paso. Uy, qué bien. Además, ¿sos de origen en Venezuela? De... ¿Nacido en Venezuela? Nacido en Venezuela. Oh, locutor, por favor, el paso. 30 segundos de paso. Porque está ahí más cerca de la zona del medio, locutor. Ahí se baila bien, ¿eh? Sí. ¿Con qué música? Tengo Vida de Rico de Camilo. ¡Uy, qué bien! ¿Sabés que se va a llevar la gran heladera de Filco? Puede ser, ¿eh? Se la va a llevar. ¿Eh? ¿Qué? Vamos por la heladera. ¿Qué? Dice, qué bien que bailás. Dice, que soy latina. Dice, mucho gusto, yo soy la Jessie. Dice, mi amor crece en el amor a primera vista. Dice, por supuesto, si te hubiera mirado dos veces no me casaba ni loco. No, loco, no. ¡Preparado! ¡Listo para el paso! ¡Uy, uy, uy! Se va a llevar la gran heladera. ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! Eso. Preparado. Listo. ¿Hace cuánto que sos taxista? Tengo dos años. ¿Y quién te está mirando en este momento? Toda la familia y mi esposa. ¿De qué barrio sos? De Constitución, Barraca. Me cae bien, locutor. A mí me también. Cae mil, sí. Me cae buen tipo. Sí. Entonces, 30 segundos de paso, preparado. La gran heladera de Filco, preparado, listo. ¡Ya! Adelante. Yo no tengo para darte ni un peso. Está bien ese paso. Mirá, mirá cómo le pasa la mopa. Mirá cómo le pasa la mopa. Mirá. Y la cambia de mano la mopa. Mirá. Eso. Mirá, mirá. Ah, sí, le paso la mopa yo. Mirá. Me gusta. Ahí va, ahí va, dale. Eso, metele mopa. Metele mopa. Ahí va. Esa. ¿Es premio? No es gran heladera, Filco. El paso es bueno. Mirá, discutían. Fíjate la canasta Fast de Felford. Canasta Fast de Felford. ¿Por qué Fast? Porque va a salir bien rápido la canasta de Felford. Resulta que el primer número es distinto del segundo.
El tercero es distinto del segundo también y del primero, pero es igual al cuarto. Y fíjate además la canasta, porque el primer número se saca por la canasta, ¿no? Uno ya sabe a medida o no, locutor. Yo creo que sí. Y sí. ¿Qué número? 2944. ¡No! No, incorrecto, incorrecto. Fuerte el aplauso, no pudo ser. Señoras, señores, pero se lleva el lingote al taxi. Claro que sí. Ah, mirá. No, a ver la máquina. Muy bien. A ver tu taxi. Bravo. A ver la máquina. Ahí va, ¿eh? ¿Viste esos chismosos de los autos? Sí, sí. A mí te digo, a veces cuando me reúno con alguien, sí, lo miro por la ventana hasta que va hasta el auto. Sí. Es más, he salido para ver dónde se sube. ¿En serio? Algunos tienen pinta de tener naves. Ah, mirá. ¡Ahí está el taxi! ¿A dónde va? A ver, a ver. No, es tremendo. ¿Vos sabés que se tiene que tomar un taxi hasta su taxi? Hasta su taxi, claro. A ver. ¡Excelente! ¡Tiene el lingote de Filco! ¡Bravísimo! Ah, mira, se sube el BM de atrás, me deja de una pieza. Ah, no, no, ahí está. Ahí está su taxi. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Muy bueno! Bien ahí. Justino Sayas. Justino Sayas, 13, 15 o SIF. Sacaste el 14 y ahora vas por el 13, por el 15 o por SIF. ¿Tenés paso? Sí. Ah, ¿vos? ¿Con qué música? Con tema de los Beatles. ¿Con tema de los Beatles? ¿Con qué tema? Love Me Too. Ah, Love Me Too. Bueno. Bueno, además lo que se va a venir ahora, cuando volvamos del corte, es el baile con los socios también, locutor. Muy bien. Se va a llevar el taxi, la licencia. Isabel Hidalgo, que está en el sector vacunatorio, se va a llevar los 500 mil, está en la pared de Head, el medio millón. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a un corte. ¿Vos estás desgarrado, Drago? ¿Sí? Me desgarré el isquiotibial. Se comenta que te desgarraste. El isquiotibial. Pero vas a hacer grandes cosas igual, no, en el Vas a Bailar Igual. Mejor que nunca. Uy, Dios. Upa. Pero locutor, sí, cuando no está desgarrado. Bueno, nos vamos un corte y ya volvemos. Ok, vamos. Filco te presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ahí estamos de vuelta, señoras, señores! Para el baile. Y tiene paso también con los Midú. ¿Me vas ahora a contestar la pregunta, Ñaupa, que te habilita a tirar la segunda ruleta? Vas por el taxi, vas por la licencia. La pregunta de Ñaupa es... A ver. ¿En cuántas sílabas se divide la palabra canción? Guarda. Esperá que te doy las opciones. ¿En cuántas sílabas se divide la palabra canción? ¿En dos sílabas o en tres sílabas? Dos. Dos, locutor, sería canción. Exacto. Y en tres sería canción. Exacto. La respuesta es correcta. ¡Guarda, eh! Bien, bien. Muy bien. 13, 15 o SIF. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tira! 13, 15 o SIF. A ver qué sale. 13, 15 o SIF. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! Al lado del 13. Al ladito, sí. Al lado del 13. Y encima no es... ¿Te querés ir o vas a hacer el paso? No, se viene... ¡Vamos, entonces! Con la gran heladera Filco preparado para el paso con los Midú. Escúchame, además están las hamburguesas 214, ¿eh? Es así, ¿eh? ¿Sabés qué, Justino? Sí. Las hamburguesas 214, las más ricas, un año de hamburguesas. ¿Cuántos son de familia ustedes? ¿Cuánto? No, la familia que comen juntos. Ah, sí, le dije. Sí. 5, 6. Bueno, 6. Es un año de hamburguesas 214 para 6. 214. Sí, fíjate, ¿a qué famosa personalidad pertenecen estos ojitos?
fíjate, ¿a qué famosa persona? Te digo, es conocida en Argentina, pero también en el mundo. Sí. Las hamburguesas 2.14, un año para 6. Es conocida en Argentina, pero también en el mundo, en muchos países del mundo. ¿Sabés quién es? No. ¿No, nada? No, no la puedo sacar. ¡Ay, qué lástima! ¿Preparado? 30 segundos para el paso. ¿Preparado? A ver si es la gran heladera Filco. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ay, qué temazo! ¡Ah, qué temazo! ¡Mira, mira el paso! Esto está bien, ¿eh? Lo mira la enfermera que se está llevando. 500.000 lo va a hacer, pero eso, mantén el paso. No importa el baile, esto no es baile, esto es paso. Sí. No, no, Love Me Do me mata. Me gusta Love Me Do. Love, love me do. Sí. You know I love you. Usted, vos sabés que te amo. I'll always be true. Sí, también. So, bueno. ¿Eh? No es gran heladera, Filco. Fuerte el aplauso. No, se muchísimas pudo. Gracias. Puedes tener más onda. Muy bien. ¿Está Jorge Bustamante Lingote o pregunta, Jorge? Lingote, Guilo. Lingote. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? No, me anoté yo. Me anoté. ¿Hace cuánto que sos taxista? Y 30 años ya. 30 años de taxista. Va a sacar el lingote. Está Mica Viciconte y Rocío Robles. Okay. Preparadas para sacar la tuerca. Lo que más te gusta de tu novio, Mica, ¿qué es? Lo que más te gusta. Físicamente, la parte abdominal. ¿La? La parte abdominal. La parte abdominal, sí, tiene una plancha de ravioles de la juvenil, ¿eh? Rocío Robles, tu pareja. Sí. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Lo que más te gusta? ¿Físicamente? Sí, físicamente. La parte de los hombros, la espalda. Los hombros. La parte de arriba. La percha. La percha. Mica, lo que menos te gusta, si vos decís, esta parte... Esta parte, bueno, esta es la que menos me gusta físicamente de Cubero. Los pies. Los pies. ¿Qué son? ¿Cómo? Están un poco golpeados del fútbol. Ah, están golpeados. Sí. ¿Qué tiene? Mucha marca. Tiene callo, tiene está, todo. Está complicado, está complicado. Ah, sí, está todo corroído el pie. No sé, se ve que los botines le lastima como toda la parte de los dedos. O sea, y las uñas. Él cuando duermen, te toca con los pies, es una lija, ¿no? No. Bueno, porque a veces es suavecito. Ah, ¿es suavecito? Tiene, bueno, no sé si suavecito, pero no. No, no pasa nada. Claro, está porque bien, eso, para eso piedra pómez. Y claro. Decime, Rocío, ¿lo que menos te gusta? Las uñas de las manos. Lo quiero llevar a que se las haga y no quiere saber. ¿Se las come? Nada. No, se la hace esto y se las arranca. ¿Eh? ¿A lo mismo que yo? No, un horror, Guido. Pero no, yo lo hago también, me corto las uñas yo. Te vas a lastimar horrible. Pero oíme, yo soy Alicateman, locutor. Sí, sí, sabía, pero ¿sabía? No, no está bueno, ¿eh? ¿Eh? No está bueno, se te puede infectar, no, sí. no está bien. No. Y no es este año no se puede hacer. ¡Preparada! ¿Lista para sacar la tuerca? ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! Vamos, vamos. A ver, a ver. A la mesa. A la mesa. A ver, a ver, a ver. ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Qué pasó? Igual no. Que me golpeo. Pero por favor, siempre le dan a Mica. Sí. Lo que pasa es, a ver la repe, a ver la repe. Miremos. A ver. Che, a ver quién, ¿eh? ¿Verde o rojo? Vos sabés que Mica Viciconte juega para Oscar Carrasco, que está en... Hudson. Muy bien. El DNI que termina en 657. Y Rocío Robles para Rosario Pacheco, que está en Barracas. Ah, muy bien. DNI 671 debe estar hinchando. A ver, ganó Mica Viciconte, se lleva el premio Oscar. A ver. O se lo lleva... ¿Quién? A ver, producción. ¡Mica Viciconte, bueno, la ganadora! ¡Bravo! Jorge Bustamante preparado. ¿Listo, Jorge, para sacar el lingote? ¿Tenés silbido? No, me gusta cantar, Guido. ¿Cómo? Es más, le canto a los pasajeros. ¿No te gusta cantar o te gusta? No, me gusta. A ver, escuchemos, a ver. Claro. ¿Qué, le cantás a los pasajeros? Sí, así. ¿A capela? Sí, bueno, empezó a capela y ahora con pista. ¿Me estás cargando que le pones karaoke? Ya llevo 8 años. ¿Poniendo karaoke en tu taxi cantándole? Sí, sí. ¿Y cómo se lo propones? Mirá, llevo un cartelito atrás del asiento que dice: usted viaja con Jorge Bustamante, el taxista cantor. Entonces me dice: ¿que vos cantás? Y digo, sí. ¿Qué cantás? Y tango.
Y nada, y arranco con un tango. Sos emocionante lo que estás contando. No. ¿En serio pasa así? Es increíble todas las cosas que me pasaron en 8 años. ¿En 8 años? Que no es tanto tiempo, digo, pues es una profesión que en general son canto de los 9 años. Pero dime, ¿pero vos le ponés el cartelito? Sí. ¿Le ponés el cartelito? Sí. Y cuando leen ese cartelito... Es automático. El pasajero, si no está enganchado con el celular, sube y dice, mira, dice que vos cantás. Le digo, sí. ¿Y qué cantás? Y le digo, bueno, ¿y cómo? Acá. ¿Y qué? ¿Y entonces qué te dice? A ver, ¿cantaste algo o vos le...? Claro, ¿querés que te cante? ¿Que te cante algo? Sí, cántame algo. ¿Y, mientras, ¿y qué haces? ¿Pones qué? Las pistas, porque bueno, después se fue mejorando. Primero a capela, y después puse las pistas y bueno. Después empecé a vender el CD, después tarjeteo. ¡Ah, muy bien! Y a ver cómo sería entonces el canto. A ver, no, Juli, escúchame. A ver, ¿tenés el taxi cerca? ¿Vos? ¿Eh? ¿Tenés el taxi cerca? Bueno, sí. ¿Sí? ¿En dónde? Y no, acá, porque, en la cola. Sí, claro. Porque quiero ver el cartelito, locutor. ¿El cartelito? Me da ganas de ver el cartelito. ¿Eh? Sí. A ver, Juli, andá con él hasta el cartelito. A ver. A ver. Acá es donde me estoy equivocando con lo que quiero hacer. A ver qué querés hacer. A ver, quiero ver el cartelito, pero no bueno, sé si... Está bien. Porque por ahí está lejos. Oh. A ver dónde está. A ver el taxi, quiero verlo, locutor. Bueno. ¿No te da ganas de verlo, locutor? No. Pero bueno, vamos a verlo igual. ¿Pero a vos, Drago, te da ganas de verlo? Sí, me tenté ahora. Es que este es curioso. ¿A vos te da ganas de verlo, Mica? Muchas ganas de verlo. Oíme, a ver, mostrame, Jorge. A ver. A ver el taxi. Ya te lo muestro, Guido. Bueno, está bien, yo también estoy impaciente. Pero mirá vos lo que hace. Es una maravilla lo que hace. Le pone un cartel. A ver el cartel, si se puede ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver si se puede ver el cartel. Ahí está, a ver, no llego a leer. Ahí está el cartelito, Guido. A ver el cartel, no llego a leer, claro, pues fue... Ahí está, mirá. Ahí lo tenés. Escuchá, usted está viajando con Jorge Bustamante, el taxista cantante, lo invito a transitar un viaje diferente, una experiencia diferente, ya que este hoy es mi escenario donde expreso y transmito humildemente la música que nos identifica en el mundo. El tango. Gracias por escucharme, dice Jorge Bustamante. Licencia 2711. Ahí se me pone muy chiquito en la presbicia. Pero oíme, Jorge. Subite al volante. Subite al volante, por favor, Jorge. Ahí está. Bajá la ventanilla. ¿Qué te va cantando, locutor? Claro. Mirá, a ver, a ver, a ver. Cantate algo, a capela, cantate algo. A ver. Mi Buenos Aires querido, bueno. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. ¡Qué bárbaro! El farolito de la calle en que nací. Yo soy el pasajero atrás. Fue el centinela de mi promesa de amor. ¿Qué lo tomás en Villaluro? Bajo su quieta lucecita yo la vi. A mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver. Ciudad porteña de mi único querer. Oigo una queja de un bandoneón. Latiendo el pecho de mi piel, el corazón. Mi Buenos Aires querido. Mira lo que te hace en el taxi. Cuando yo te vuelva a ver. Es el mejor viaje de tu vida. No habrá más penas ni olvido. Espectacular. Muy bien. Pero espectacular. No, mirá el aplauso. Muy bien. No, me estás jodiendo. Gracias. Pero oíme, y escúchame. Y eso gratis, le iba a decir, qué feo. O sea, le iba a preguntar por la plata. Pero eso vos haces el... ¿Vos qué cobrás? ¿Algo más? Vos sabés que me preguntan eso y no. Me dicen, ¿no tenés un CD? Y bueno, vendo mi CD. Ah, ¿vendés el CD? Claro. Ah, mira, no, vos sos un genio. ¿Y cómo? ¿Y el CD cuánto cuesta? A veces me dan 500 y a veces me dan menos, a veces me dan más. Espectacular, ¿eh? Es una experiencia increíble que estoy viviendo aquí. Arriba del taxi tengo tantas cosas para contar, pero bueno, en principio estoy súper agradecido de poder participar en... ¡No, por favor! Vení a sacar el lingote, Jorge. Vení a sacar el lingote. Está Isabel Hidalgo. Isabel Hidalgo en la pared del medio millón. Isabel Hidalgo.
me vas a tener que decir mayor o menor. Mirá que las viniste pegando con la lógica. Sí. Pero claro, qué sé yo, la lógica es 42, después 3, después dijo 17, después 39, después dijo menor y le tocó 18, ahí dijo mayor, le tocó 23, después volvió a decir mayor, le tocó 59, ya tiene 20.000 pesos, ahora mayor o menor. Menor, Guido. A ver, da vuelta. A ver, a ver. ¡Vamos! Bueno, bien, locutor. Bien, locutor. Muy bien. Y ahora, mayor o menor que 32. Mayor o menor. Menor, Guido. Menor que 32. A ver, acá es toda zona. A ver. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué poquito? ¿Y ahora qué te decís, ¿Y ahora qué te decís? Ahora se empieza a poner... Se empieza a poner picante. Sí. Menor o más. Lo que pasa es que si ahora das vuelta a la que corresponde, vos decís lo que es y te sale, te llevas otro premio, le sumás a los 20.000 y además estás en la mitad de la pared. Claro. De 500.000. Ay, por favor, que sea. Jorge Bustamante, ¿ya estás ahí con el lingote? Sí, me gusta el de oro. Bueno, sí, el que vos quieras. Está el lingote blanco de Andáis, pero está el dorado por 200.000. En general, como tiene mucho más volumen, pasa muy, muy justito. Tenés que ir retirando los dedos, no es una cosa... Me voy a arriesgar. Bueno, locutor, bien, se va a arriesgar por el dorado, por el de los 200.000. Sí. Entonces, Jorge Bustamante, preparado, listo. Isabel Hidalgo, ¿lo pensaste? Sí, Guido. ¿Sí? Sí. ¿Mayor o menor? Mayor. ¡Mayor! A ver, da vuelta. A ver. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué lástima, por Dios! Mira, menor por nada. Por uno. Oíme, las hamburguesas 2.14, ¿cuántos son en tu familia? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué son los nenes? Mi amiga y yo. Los nenes, tu amiga y vos. ¿Y cómo se llama tu amiga? Miriam. ¿Y cómo se llaman los nenes? Nenes grandes, adolescentes. Sí, sí. Rodrigo y Camila. Bueno, deben comer hamburguesas 2.14, claro. Ya tenés los 20.000 pesos. Pero si me decís, ¿a quién pertenecen estos ojos? Te llevas hamburguesas 2.14. Es conocida acá y en el mundo. ¿Sabés quién es? ¿No? No. ¡Ay, qué lástima! Ay, bueno, fuerte el aplauso. Gracias. ¡Tiene los 20.000 pesos! ¡Claro que sí! ¡Tiene Bravo. Los 20.000 pesos! Muy bien. ¡Samantha Pereira! ¡Lista, Samantha Pereira! ¡Oíme, Samantha! Sí, Guido. Escúchame, ¿taxista hace cuánto? Y 6 años ya. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó mi hija más chiquita. ¿Qué número vas a elegir? El 16. 16. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Tira! Vamos. Dale, eso. 16. ¡Ay, cero! No, bueno, 4. ¿4? Ahora vas por el 3, vas por el 5 y vas por el libre de SIF. ¿Y vieron qué brillante que están las ruletas, locutor? Sí. Hablando de todo un poco, ¿o no, locutor? Claro que sí. ¿Quieren saber cómo hacemos para que siempre están tan relucientes? ¿Cómo? Fácil, con el nuevo SIF Ultra Brillo Antipolvo que cuida y hace brillar cualquier tipo de superficie sin dejar residuos como los otros lustramuebles. Todo gracias a su práctico formato en spray. Además, podés recargar la botella con el repuesto económico SIF Ultra Brillo Antipolvo. Próbalo también en casa. Preparada. 3, 5 o SIF. ¿Tenés paso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenés pasos que impacta? Sí. ¿Paso distinto? Bárbaro. ¿En serio? Pues te llevas la gran heladera de Filco, ¿eh? ¿Sí? ¿Sigues? Sí. Uy, cómo se está preparando Jorge Bustamante para el lingote dorado, por favor. Muy bien. ¿Cómo se está preparando el cantor para el lingote dorado? Está también Rocío Robles. Rocío Robles, ¿cuántas dominadas tiene que hacer? 2 tiene que hacer. Ok. Preparada, Rocío Robles. Lista. ¡Ya! Vamos. A ver, eso. Una. Dos. Tres. Mirá cómo hizo la tercera. Una de chapa. No, es genial. Bravísimo. Es genial, ¿eh? Bravo, muy bien. Genial, mirá la repe, qué bien. Excelente. Mirá cómo lo hacía Rocío Robles. Le da premio a Rosario Pacheco de Barracas. Muy bien, Rosario. DNI que termina en 671. Bravo. Qué bien, ¿eh? Muy bien.
Eran dos y una de chapa. ¡Qué bien, Rocío! Bravísimo. ¡Oíme, el cantante! ¡Oíme! ¡Oíme, Samantha! Te escucho. Samantha, ¿vos vas a bailar? ¿Ibas a bailar? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? A New York City. A New York City, muy bueno, New York sí. City. Claro. Bueno, porque cada uno de ellos tiene su tema. Y vos vas a elegir quién baila con más onda. Dale. Y el que baila con más onda le da premio al socio. Bueno. Es así. Baila Rodrigo Vagoneta. Baila Mica Viciconte. Baila Hernán Drago desgarrado. Se desgarró. Se desgarró jugando con los nenes, ¿o no? ¿A qué jugaba, eh? Al fútbol, pateándole a mi hijo. Pateándole al hijo. ¿Y tu hijo se desgarró? No, que se desgarrar. Bueno, está bien. No te pongas. No, no seas así. Es más, es otra juventud. Baila Rocío Robles y baila Valentina hoy. ¿Trajiste tema, Valentina? Traje. Sí. Baila entonces Valentina. Vas a elegir, Samantha, es quién baila con más onda, ¿ok, Samantha? No, no es la técnica. Señoras, señores, suena la música para Rocío Robles. Adelante. A ver quién se eligió. Uy, mira, mira, mira. Este tema es de Don Omar, ¿eh? ¿Sabe qué, locutor? Querido. Es difícil bailar con pantalones con pata de elefante. ¿En serio? Totalmente. Tenés que ser demasiado. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué bien, Rocío Robles! Y ella fue buena. ¡Se pone alegría! Mucha onda, ¿eh? ¡Eso! ¡Oh, eso, Rocío Robles! Ahí va. ¿Quién baila con más onda? Va a haber que elegirlo, ¿eh? ¿Sabe qué, locutor? Querido. Hay gente que le calza bien la ropa. ¿O no? Sí. Y sí. Lo que pasa es que hacen la ropa para esa gente que le calza bien. ¿Sí? Sí. No es que le calza bien la ropa está hecha para gente que le calza bien. Pero tiene que ver cómo la llevas también. Sí, ¿no? El porte. Sí, claro. ¡Rocío Robles! ¡Eso! Mucha onda, locutor. Siempre. Samantha está mirando. Va a tener que elegir. Muy atenta. ¿Quién baila con más onda? Ella bailaba en New York City. Sí. Ella sabe mirar a quién baila con más onda. Sí, sí. ¡Bueno! Ahí va. Yo no puedo creer que Drago está desgarrado, ¿eh? Pero yo tampoco. Eso me preocupa muchísimo. Sí, la verdad que sí. Y Vagoneta también se trajo su tema. Muy bien. Pero lo va a hacer igual, ¿eh? Drago dice que lo hace igual, es que tiene de socio a Gaspar Tuya. DNI que termina en 295. Perfecto. Señoras, señores, llega Mica Viciconte. Adelante. A ver si el tema eligió. ¡Oh, mira, Azusa! ¡Oh! La amiga de Drago, ¿eh? Claro. Es madrina de uno de los hijos. Claro, la comadre. Entre famosos se entienden. Es la hora, es la hora. ¡Eso! Es la hora de jugar. ¡Mica Viciconte! Ahí va. ¡Eso! ¿Se acuerda de Yuya, locutor? Sí, por supuesto. Bajaba de una nave, ¿no? Sí. Mirá qué bambo. Ella tenía a las chicas que bailaban alrededor, ¿no? Las paquitas. Era un éxito. Sí. Ahora, ¿por qué cuando me acuerdo de Yuya? ¿Qué? Qué loco, ¿eh? Me viene todo el mundo. Esa época era... Otra época. Tremenda, ¿eh? Sí, buena época, ¿eh? ¿Era buena época? Sí, muy buena. No sé. Sí, era buena. Sí, sí. Era muy divertida. Sí. Ahí va. ¿Volverán épocas así, tipo Yuya, esa onda? Cada época tiene lo suyo. ¿En serio? Yo creo que sí. Bueno, avise si le encuentra algo. Dale, yo te aviso. No, no, no. Obvio que cada época tiene lo suyo. ¡Mira mi Viciconte! Ahí va. ¡Qué bien lo hace! Muy bien, ¿eh? Es mentira que todo tiempo pasado fue mejor, locutor. No, no creo eso. Eso es melancolía. Sí, pura. Hay que hacer con lo que hay. Totalmente. ¡Eso! ¡Señoras, señores! ¡Ahí va! ¡Llega! ¡Uy, está desgarrado! Sí. ¡Llega Hernán Drago! ¡Adelante! No, no.
Sí. Ahora, ¿qué esfuerzo se debe haber infiltrado para poder bailar desgarrado? Y debe ser. Esto me hace acordar a Maradona. Ahora, en un momento explota este tema y ahí es donde le puede tirar la pierna. Bailando solo. ¿Qué hace? Tú bailando en tu volcán. Ahí va. Y a 2 metros de ti. El que baila con más onda. Bailando yo en el polo. Eso. Se acaricia el torso. Así es. Una mira, mira. Sola vez. Oh, mira esas manos. ¿Sabes que tiene buenas manos, no? Sí. Mirá, sí. Fíjate la forma de... Sí, claro que tiene buen antebrazo. Porque ¿sabes cuál es el antebrazo bueno? ¿Cuál? El que se marca las venas, que parece Waze. Igual que el Waze, las calles. Mirá. Bailar pegados es bailar. Igual que bailar. Ahí va. Salón con Hernán Drago. Sí. Mira, mira cómo le hace. Ahora, sí es imposible que se le gane. No corre el riesgo la pierna. No, si no, se está cuidando. Míralo, míralo. El que baila con más onda. Sí, sí. Vamos a probar. Mira. Se le van los ojos, le quedan todos blancos. Se le van las bolitas para arriba. ¿Qué hace? Se toca el sutién. ¿Ah, sí? Bailar pegados. Usa hombreras, ¿no? No sé. Es bailar. Oh. ¿Y esto qué? Y acá dice, ¿qué hace? Acá tiene que decir un poema. ¿De qué le...? Oh. ¿Acá qué dice? Mira, mira, se hace el que mira al músico. Acá la... no hace nada. ¿Eh? No hace nada acá. Pero que se pide un café. Ahí va. Quedó de garpe ahí. Te va pidiendo un beso al grito. ¡Dame un beso! Uy, ¿qué le pasa? No sé. Y te sube por los pies. ¿Sabe qué me dijeron, locutor? ¿Qué me dijeron? Que lo vieron en un cumpleaños de 15 hacer esto. ¿En serio? ¿En serio? Parece que hace esto. Cuando van los invitan a un cumpleaños de 15. Bailar, no, te digo. Mira. Igual que baila el mar. Y los nenes dicen basta. Son los delfines. Hernán Drago. Corazón con corazón. Él tiene 2 corazones. Le toca los 2 corazones. Sí. Los bailarines. ¿Encontré un defecto, locutor? ¿En serio? ¿Dónde? Sí, fíjese bien. ¿O cuál? Fíjese bien cuál es el defecto. Mírelo. Tiene los párpados caídos. Pero le quedan re lindos. ¡Hernán Drago! Ahí va. ¿Quién baila con más onda? Vamos a ver. El aplauso muy para bien. Hernán Drago, señoras, señores. Ay, ¡bravo! Llega Valentina. A ver. Oh, se está preparando vagoneta. Y mira Valentina. No, esa es la onda de Valentina. Sí, no, 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 no. Ella le pone una onda. Te digo. Muy bien. ¿Sabe qué es ella? ¿Qué es ella? Mi Fireta. Sí, claro que sí. Es divina. Tiene una onda. Totalmente. Es de Mendoza. Sí, sí. Pero vive en Buenos Aires. Así es. Ahí va. Cuando tú mueves tus caderas. Mira. La noche entera, no me puedo controlar. No, no, no. Es un colibrí, ¿eh? Eso. Tienes alegría. Muy bien. Es como un gorrión. Claro, gente joven. ¿Cómo? Gente joven. Así somos. Bueno. Se está preparando vagoneta que tendrá un tema. Valentina, juega ella.
con Fátima Misericordia de Balvanera. Perfecto. DNI que termina en 942. Che, la alegría de vivir esta chica. Sí, se le nota. Ahí va. Señoras, señores, llega Rodrigo Vagoneta. Adelante. A ver. Eso. Mirá, ahí va. Mirá, mucha onda, ah, ¿eh? Muy DJ. Aparecen esos tipos que empiezan a salir más de grandes. Sí. A veces pasa, ¿eh? Sí, claro que pasa. Mirá, uy, no, la garza no da. Oh, yeah. Mirá, la garza remixada. Sí. Ah. Es una garza remixada la que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no. No, no, oh, yeah. No. Ah, no, la garza remixada. Oh. Ahí va. No, mirá, mirá. Uy, la garza, toda la vuelta. No, mirá, no, toda remixada esa garza. Sí. Ah, no, ah, es cuadro por cuadro. Sí, claro. Ay, qué raro todo esa garza remix. A ver. Es garza de DJ. Claro. Mirá, mirá, mirá la garza de DJ. Mirá. Mirá, no, ay, ah. No, pero... Pero es la misma garza, ¿no? Pero está remixada. Remixada, claro. Claro. ¡Oh! Lo que le van a doler la espalda, todo. Mirá. No, la señora dice, no hagas más, eso te va a doler, dicen que le dice a la casa. Mirá, hoy, mirá, mirá. Uy, está remix. Ah, mirá. ¿Qué le pasa ahora? Todo remixado. No, pero está... Mirá. Mirá. Cuando baila con nadie la comparo. ¡Eso! Mirá, ahí va. No, Samantha va a tener rara la garza hoy, ¿eh? Sí. Mirá, picotea remixado. Sí, todo remixado. Mirá, oh, mirá. Uy, qué cara, ¿eh? Sí. No, te digo, porque pone ese gesto. Claro. Mirá. Mirá, oh, mirá, ay. ¿Pero qué le pasa? Le está dejando todo. Mira, uy, toda la garza remixada. Sí. No, mira. Qué difícil. No, Dios mío, voy a soñar hoy. Muy difícil, sí. Mira. Mira. La verdad. Bueno. Es un galán. Pero qué le pasa. Opa. Pero qué le pasa. Muy bien. Pero cómo va. No, pone la repe, guiñó el ojo. Muy bien. No, guiñó el ojo, pone la repe. Creo que guiñó el ojo. Sí, sí. A ver, para que mire. Mirá, mirá. A ver ese mirá, final. A ver. No, pues nada que ver. Si venía siendo la garza remixada. Sí. Mirá. A ver. ¿Qué le...? No. Uy. Mirá. Mirá. Y ahí. Yo estoy loco. Ah, no lo guiñó, porque yo sentí, mirá. ¿Lo guiñó? A ver. ¡Ándala, mierda! ¡Buah! ¡Samantha! ¡Samantha! A ver, bailó Rocío Robles. Sí. Bailó Hernán Drago. Bailó Mica Bici. Mirá, que te desgarrado, te muestra, no, pero si no se movió, era un atril. Mica Viciconte. Bailó Valentina. Bailó Valentina. Y bailó Vagoneta, que guiñó el ojo a lo último. Sí. A ver entonces. ¿Quién bailó con más onda para vos? La garza remixada. ¡La garza remixada! ¡No viene! Mirá, ah, no, no, mirá, no, no. Mirá. Pero es cualquiera. No, muy bien. Bien, Rodrigo Vagoneta. Mucha onda, ¿eh? Y la garza remixada. Claro. Mirá vos. Bravísimo. Pero mirá vos, ¿eh? Bravo, bravo. Samantha Pereira. 3, 5 o SIF. Tira. Dale, que sea el taxi. Que sea el taxi, por favor. Que sea el taxi. Cero que... ¡Ay, no, no, no! Venía todo bien. Venía todo bien. Oíme, Samantha. Sí. Escuchame una cosa. Hamburguesa 214. Fíjate de quién se trata, porque te llevas las hamburguesas 214. Es un año. ¿Cuántos son de familia? Somos 6. ¿6 de familia? Sí. Bueno, es un año de hamburguesa 214, la más rica, la más sabrosa. Sí. Decime entonces,
¿A quién pertenecen estos ojitos? Es conocida en Argentina, pero también en el mundo. O sea, is famous on Argentine, but in the world too. Pero es conocida, ¿eh? Acá y en muchos países. A lot of countries. La Pareto. ¿Cómo? La Pareto. No es Paula Pareto, la gran Paula Pareto. No fue. ¡Ay, qué lástima! Ay, ¡qué lástima! Escuchame, ¿tenés paso? Dijiste que es impresionante. Sí. Bueno, va por la gran heladera Filco, entonces a la alfombra. Jorge Bustamante preparado para... Va a sacar el dorado, Jorge Bustamante. Puede ser, como lo mira, dice que va a sacar el dorado. Sí, puede ser. Está el blanco, es una decisión de él, pero avisó. Saco el dorado, el de los 200.000. Oíme, Jorge, ¿cuántos chocolates de Felford hay ahí? Fíjate, es fast, rápido, así va a salir la canasta. El primer número... No tiene nada que ver con el segundo. El tercero y el cuarto son iguales. 2433. Ah, y tienen que mirar la medida de esa canasta porque es para que salga rápido. No, no, pero está bien. Bueno, no, es incorrecto. Es incorrecto. Se prepara para sacar el lingote dorado. Mucha fe. Pasa justo el lingote dorado. Justo, entonces cuando lo calzás tenés que ir retirando los dedos, ¿o no, locutor? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando retirás los dedos también perdés fuerza para sostenerlo. Y ahí está la maña, y ahí está la técnica para el lingote dorado de los 200.000. Samantha, ¿el paso con qué música? Danza Maguiña de Ayé Bahía. Uy, se va a llevar el premio de Filco, ¿eh? No. Se lo va a llevar. Puede preparada, ser. Lista. No sé. ¿Lista, Samantha? Bueno, ¿preparada? Vale. ¿Lista? ¡Ya! Vamos. Ahí va. Oye, está bien, ¿eh? Mirá qué bien. A ver. Fíjate cómo se mueve. Samantha, la taxista. El paso tiene que impresionar, ¿eh? Sí, sí. Locutor, ¿cómo lo hizo? Sí. ¿Es premio? No, no es premio, no es gran heladera, Filco. Te mando un beso enorme. Gracias, Samantha. Listo, Jorge Bustamante, para sacar el dorado. Preparado. Uy, qué concentrado está, Jorge. Uy. Pero cantás concentrado, sacás el lingote concentrado. Che, está Roberto Gallardo, el enfermero. ¿Enfermero, no? Sí, bueno, ¿eh? Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Guido? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿sos enfermero? Sí, enfermero paramédico. De una empresa, ¿en la ambulancia? ¿Laburás en la ambulancia? Sí, en una empresa de ambulancia. Ah, bueno, y llegás a esos momentos, tenés que estar con todos los reflejos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y a veces son situaciones encima complicadas, que la gente está enojada y que te da miedo a veces laburar, ¿no? Sí, los familiares, los pacientes. Claro, porque imagínate lo que es trabajar en una ambulancia. Mirá, cada uno conoce los problemas del trabajo de uno, ¿no? Y se queja y a veces llega a la casa y dice... Uy, mirá lo que me pasó, todos hacemos esto y no aguanto tal cosa, no aguanto tal otro. Y cuando te pones un poco en el lugar de otro, de algunos trabajos que hay, te das cuenta, viste, que estamos, que hay trabajos como el de él, que mamita, hay que tener ahí corazón, pasión, hay que meterle, ¿no? Y la verdad que sí, Guido, hay que estar ahí presente, hay que estar siempre ahí. Ay, situaciones extremas, hay que estar ahí. Te digo una cosa, vas a dar vuelta la jirafa, te vas a llevar el medio millón de pesos. Da vuelta, por favor, Jorge. Bueno. ¿Mayor o menor? Mayor, Guido. A ver, da vuelta. A ver, a ver. Mayor, mayor. Bien. ¿Mayor o menor? Menor, Guido, menor. A ver, da vuelta. Eso. Bueno, muy bien. Uy, 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 al borde de cambiarla como venía. Hasta ahora está haciendo el movimiento hola, locutor. Sí, sí. 12, sube, baja. Y ahora sube o baja. ¿Mayor o menor? Menor, Guido. Uy, cómo la cambió. A ver,
A ver, da vuelta. ¡Vamos, nene! Bien. ¡Vamos, nene! Ese es el momento del partido, ¿viste? Donde la cosa, no, sí, locutor. Sí. Ahí la hizo bien, ¿eh? Muy bien. La hizo bien. Ahora tiene que pensar mayor o menor y se lleva alguno de los premios de la primera línea. Por cada línea es un premio. Si completás toda la grilla, entonces 500.000 Head. ¡Qué buena marca Head, locutor! Sí, claro que qué sí. ¡Qué buena marca Head! Que está en la Argentina con una nueva y exclusiva colección de calzado urbano. Ahora vas a dar vuelta, me vas a decir si mayor o menor, pero el calzado urbano para hombres y mujeres. ¿Moda y qué? Moda y tecnología en toda su colección. Es el mejor regalo para mamá, ¿eh? Sí, conseguilas en las mejores casas de deportes del país. Seguinos en @HeadArgentina, ¿ok? Head, estilo en cada paso, mirá. Viví tu pasión con Solo Deportes. Tenés 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Luxor Boston, 4.399. Runner Kiev, 3.999. SoloDeportes.com.ar. Está Hernán Drago para el juego. Uy, que cae el agua. Opa. La cara que tiene. Sí. Esa cara pone, te digo, es tremendo, ¿eh? Abajo, ¿sabe qué le pondría, locutor? ¿Qué? Muy pronta para Amazon. Uy. Bueno, decime entonces, Hernán, ¿quién juega al juego que cae el agua? Porque esto es por votación. Rocío Robles. Rocío Robles. Decime, vagoneta, ¿quién juega? Bueno, para mí voy a apoyar esa moción, Rocío Robles. Bueno. Rocío Robles. Gracias por la buena onda. ¿Quién juega? Y no, Mica. Mica Viciconte, ¿no? Quedó pero, perfecto, pero, me quedó perfecto. Pero no, ¿cómo la vas a votar a Mica Viciconte? Si es la última que ay, falta perdón, votar. No sabía que me perjudicaba. Ay, te pero falta. Ay, 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 Rocío. Uy, uy, uy. Bueno, igual es una agüita, pero ¿sabés qué? No, pero es una agüita, pero no vas a perder. ¿Vas a ganar? Sí, va a ganar. Porque bueno, te tenés. Va, pará, todavía no votó Mica por ahí. No se lo iba a dar a ella, pero debido a esto voy para... Ah, no, te digo, ella, te digo, no le podés plantear sí. nada. Amica. Bueno, Rocío... Ay, Rocío Roble. No, pero, pará, ¿sabés qué es lo bueno? Que le vas a dar premio a Rosario Pacheco. Ah, muy bien. Lo vas bueno, a... bueno. Eso es bueno. Vamos, Rosario. ¿Sabes qué, locutor? ¿Qué? Uno se pone mal por uno, salvo cuando sabe que está haciendo algo por el otro. Es verdad. Y ahí la vida mejora, ¿o sí, no, locutor? Sí, siempre. Decime entonces, Jorge Bustamante, ¿vos estás listo para sacar el dorado? Sí. Bueno, el dorado y el lingote blanco de Adnai. ¿Viste las nuevas zapatillas Adnai con luces ideales para jugar en casa sin parar? Conseguilas en adnaistienda.com.ar y en las mejores casas de deportes del país. Seguinos como @adnais, ¿ok? Si usas Adnai, estás a la moda. Mira. Está Jorge Bustamante. Uy, ya está Rocío Robles también sentada, por favor. Fundamental poder proteger nuestras manos con el nuevo alcohol en aerosol de Rexona que tiene 70% de alcohol y podés llevarlo donde sea que vayas. Conocé la línea Rexona antibacterial completa que incluye alcohol en spray y alcohol en gel para que uses el formato que mejor se adapte a vos. Agarrá confianza con la máxima protección de Rexona. Y está el paramédico, el enfermero de la ambulancia. El medio millón va a salir hoy, locutor. Ojalá. ¿Sabe qué? No, ojalá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Después te voy a contar el chiste de los músicos. ¿Después del corte? Sí. ¿El chiste de qué? De los músicos, que te vas a reír una banda. Bueno, me lo contás. Ah, ya me lo vi. Ya está. Ah, bueno. O el de Chucky. No, pero esperá, nos vamos un corte y ya volvemos. El de Chucky va a contar, ahí okay. Volvemos. Vamos. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling, un cereal crocante relleno con una suave crema de marroc y bañado con el más exquisito chocolate Felfort. También disfrutá del nuevo Feeling yogur frutilla, bañado en chocolate blanco Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Ahora, además de conseguir los productos de Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en felfort.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Si es chocolate, es Felfort. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar.
estamos de vuelta. Bueno, Jorge. Bueno. Está preocupada Rocío Robles. No, pero ay, tranquila. Ay, ay. Vas a ganar, Rocío. Es más, pará. Rocío preparada. Rocío lista. Rocío preparada. Escucha. Me tenés que decir tres vehículos. Auto, moto, bicicleta. Perfecto, Rocío. Muy bien, bien, locutor. Muy bien. Muy bien. Me tenés que decir tres tipos de tartas. De tartas, tarta de atún, tarta de verdura, tarta de jamón y queso. Excelente. Muy bien. Me tenés que decir tres famosos con apodos de animales. Pato Bondancieri, mono de Capanga, ay, no sí. sé. Pensá, dale. León Gieco. ¡Correcto! Bien. Bien, 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 bien. Escuchá. ¿Estás bien, eh? Ah, no, ¿te queda cuánta? Una sola categoría. Ok. Dale, por favor, que sea. Me tenés que decir tres razas de perros. Caniche, ovejero alemán, Doberman. ¡Bien! Sí, ¡excelente! Sí, sí. ¡Gana, señoras y señores! ¡Mira qué bien! ¡Le da premio! ¡Bravo! ¡Le da premio a Rocío Robles, a Rosario Pacheco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien lo hizo! ¡Mirá dónde quedó! No, no, mirá dónde quedó. ¡Mirá dónde quedó! No, no, no. ¡Ay, por favor! ¿Dónde quedó? Bravo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Bravísimo! ¡Jorge, preparado! ¿Listo, Jorge, para sacar el lingote? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale! A ver, a ver. Arriba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mirá, intentaba locutor con el sí. dorado. Sí. No podía. Ay, ay, ay. Qué difícil, ¿eh? Es difícil. El de los 200.000. Se puede, pero... Bueno, Jorge. Ay, ay. Jorge. Sí, Guido. Escuchá. Sí. ¿Cuántos son de familia? Bueno, los chicos ya están grandes. Uno solo vive conmigo. Y bueno, pero es un año de hamburguesa 2.14. Para 5, porque siempre alguien... ¿Eh? ¿Qué? Quedó acá... pendiente, ¿qué? Quedó pendiente el chiste de Chucky. No, ¿qué quedó pendiente? Ah, sí, tiene razón de Chucky. Pero no te lo voy a contar porque es muy malo. Uy. Uy. ¡Oíme! ¡Oíme! ¿A quién pertenecen estos ojos? Mirá. Es artista. Es pensalo. Es artista de acá, pero también del mundo. En estos meses en la provincia de Buenos Aires pudimos lograr muchas cosas. Lo que no podemos es dejar de cuidarnos, mirá. Pudimos trabajar unidos, sin perder las diferencias. Pudimos cuidar miles de vidas y prepararnos para cuidar muchas más. Podemos sentirnos orgullosos. Lo que no podemos es dejar de cuidarnos, entre todos. Decime entonces, decime Jorge, decime, ¿de quién se trata? ¿Quién es ella? ¿Sabés? La verdad que no sé. ¿No? No sé. Ay, oh, bueno, fuerte el aplauso. Sí. No pudo ser, no, y te digo cuando la vea. Cuando la vea, justo sí. vos. Roberto, entonces, ¿mayor o menor? Claro, hay que ver mayor o menor que 7. Claro. Arriba la ardilla. 500.000 si completa toda la pared. Y si mete la ardilla se lleva un premio. Mayor, Guido. A ver, da vuelta. Sí. Excelente. Bien, excelente. Bien. ¿Qué elegís? ¿El microondas, la bicicleta? ¿Elegís el equipo de música, la cafetera o los 20.000 pesos de Head? Los 20.000 pesos, Guido. ¡Excelente! Muchísimas muy gracias bien. A la gente de Head. Ya tiene 20.000 pesos y va por los 500.000. ¿Eh? ¿Qué?
Dice, mamá, mamá. Este es buenísimo. Dice, mamá, mamá. ¿Cuál? Escribí un libro. ¿Cuál es buenísimo? Este chiste que voy a contar ahora es genial. Esperá que rebobino. Dice, mamá, mamá. Escribí un libro. Dice, a ver, mi amor, ¿y este dedo dibujado en la primera hoja? Dice, es el índice. Después te voy a contar el chiste del increíble Hulk, pero es muy verde. Bien, bueno, o el del objeto volador, que es un plato. Bueno, oíme, oíme. Ahora, ¿mayor o menor? Mayor. ¿Cómo? Mayor, Guido. Mayor, dice el tipo de la ambulancia. ¿Qué viajas, atrás en general o vas adelante? No, adelante, Guido. Adelante. A ver, da vuelta. A ver. Mayor, dijo. ¿Qué, 30? ¡Bien! Bien, 61. Muy bien. Y ahora agarrate. Agarrate, Cataluña. ¿Mayor o menor? Menor, Guido. A ver, da vuelta. Bien. Bien, y ahora, ¿mayor o menor? Mayor. ¿Cómo dijiste? Mayor, Guido. Auspicia este momento Movistar. Ahora, si sos Movistar, tenés Movistar Play con un pack de 100 canales de televisión HD solo a 583 pesos. Porque por más que digas que no, la tele te puede. Movistar Play tiene un nuevo pack con 100 canales de televisión. Gracias, pero tele no miro. ¿Y si te digo móvil desde Carlos Paz, Carmen abandona el piso? No, gracias. ¡Y el pack sale 583 pesos! Mirá, tiran la música los Martín Fierro, locutor. Sí. Entonces, ¿mayor o menor que 14? ¿Dijiste? Mayor, Guido. A ver, da vuelta. ¡Vamos, nene! Bueno, bien. ¡Vamos, nene! Se pone contento Drago, ¿eh? Se pone contento Drago. Son los 500. ¿Vos sos más de tomar gaseoso o de tomar agua, vos? 80 agua, 20 gaseosa. 80 agua, mirá, sos casi como el planeta, que es 70-30. Sí. Tierra, bueno, agua. Sí. Yo miro mucho las cosas así, ¿eh? ¿Y cuánto tomás de agua? ¿Cuántos litros? A veces llego los 2 litros diarios, a veces 1,5 litros, pero menos de eso no. Ah, tomás mucho agua. Sí, de gaseosa un vaso por día, a lo mejor más. No. Ah, no mucho. No mucho no. Oh, che. Es una publicidad, ¿eh? Entonces, ¿mayor o menor? Que 36, mayor o menor, acá te digo. Acá es donde tenés que pisar la pelota en mitad de cancha, hacer una gambeta y abrir al 7. Menor, Guido. ¿Cómo? Menor. Uy, a ver. ¡Excelente! Muy bien. Y la hizo la gambeta, ¿eh? Bien ahí. Y la hizo. Bueno, metés uno más ahora y te llevas otro premio. Te llevas otro premio. Pensá cuando hay humedad en paredes o techos. Intentamos disimularla, locutor. Sí, Casa Seca es la mejor opción para que las manchas no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar. Mirá. A ver. Que la humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. Escúchame, antes me vas a tener que decir, Roberto, sí, Roberto yo. Gallardo sos vos. Sí, sí. ¿De qué cuadro sos? De Huracán. De Huracán del Globo. Sí. Roberto, me vas a decir, ¿cómo se le dice al helado de dulce de leche con trocitos de chocolate? ¿Dulce de leche repostero o dulce de leche granizado? Dulce de leche granizado. De los dulce de leches, Mica Viciconte, ¿cuál preferís de los dulce de leches de helado? El dulce de leche simple. ¿Solo? Solo. ¿Solo? ¿Vos, Rocío Robles? No, yo con almendra, dulce de leche, más dulce de leche, bien gordo. ¿Cómo? Bien gordo. O sea, con cosas, con sí, almendra. Con todo lo que haya. Pero no se puede con todo. Es con almendra, tenés el súper dulce de leche, que es con dulce de leche. ¿Cómo tenés sabemos? El dulce de leche bauquita. ¿Tenés el dulce de leche, el con banana, ese que tiene como gusto a banana? ¿Tenés el dulce de leche granizado, locutor? ¿Qué dulce de leche me falta? Creo que esos, ¿no? ¿Por eso? ¿Cuál? Dulce de leche con almendras. Ah, oh, dulce de leche. ¿Vos, Drago? Con marroc. ¿Cómo? Con marroc. Ah. Mirá. Entonces,
llévate a este y ponele al pote. Bueno, la respuesta ñaupa es correcta, excelente. Así que estás habilitado para decirme mayor o menor. Que 31, ahora qué decís, ¿no? ¿Qué decís? Por la pared de medio millón la estás pensando. Mayor, Guido. Mayor. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Mayor. ¿Te puedo decir clau? ¿Y si hasta cuándo me vas a cargar porque soy claustrofóbico? Oh. Y si seguís saliendo con esa chica, dice, no, la tuve que dejar porque se quería comer a mis amigos. ¿Cómo es eso? Sí, me dijo, te quiero, pero como amigos. Auspicia OneFive para vivir una verdadera fiesta de 15. Regalale a tu hija OneFive con entradas a los parques, fiestas y recitales exclusivos. Resérvalo en cuotas 100 pesos. Ingresa a onefive.com.ar. Fíjate. A ver. Si estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija, no lo dudes. Regálale OneFive, un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Resérvalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. Bueno, ¿mayor o menor, Roberto? ¿Me dijiste? Mayor, Guido. Mayor. A ver, da vuelta, por favor. A ver. Da vuelta, por favor, la lechuza. Mayor que... ¡Oh! ¡Ay, cómo le metieron menor ahí! ¿Cómo puede ser? Ay, oíme, esperá, mirá. ¿De quién son? Fíjate los ojos. ¿A quién pertenecen estos ojos? Fíjate que es ella. En Argentina, conocida. Y en el mundo también. Las hamburguesas más ricas, las 2.14. Por favor, que te llevas un año de hamburguesas. Tini Stoessel. ¿Cómo? Tini Stoessel. A ver. ¡Uy, qué bien! ¡Bueno, bravo! ¡Qué jugador, eh! Muy bien. ¡Che, qué jugador, Roberto! ¡Bravísimo! ¡Muy bien! Roberto, hamburguesas un año. Y sí, claro, esas hamburguesas tan ricas que se te hace agua a la boca. Además, son sin TAC, apta para celíacos. ¡Qué bueno eso! Claro. Es muy fácil, ingresar a 214.com.ar y entérate si aceptás cuántas cajas de hamburguesas hay en el freezer 214 de la web. Te podés ganar una moto increíble. ¡Qué bueno! ¿Te la vas a perder? 214, la hamburguesa. ¡Qué lindo! Y justo hasta ahora, ¿eh? ¡Ay, no puede ser más rica! Yo quiero mi hamburguesa, locutor. Muy bien. Quiero mi hamburguesa, por favor. 214, la hamburguesa de cuando arrancás. ¡No parás! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Roberto, un año de hamburguesa 214! Muchísimas gracias, Roberto. Roberto, muchas gracias. En realidad es así, Roberto. Un poquito de gracias porque participaste. Pero muchas gracias por el laburo que haces siempre. De eso muchas gracias te damos. Gracias, gracias a vos, Guido. ¡Vamos! Claro, todavía bravísimo, tiene el año de hamburguesas. ¡Fuerte el aplauso para Rodrigo Vagoneta! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Mica Viciconte! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso para Hernán Drago, que se despide con estas palabras! ¡Bravísimo! Un beso muy grande para todos. Muy buenas noches. Qué lindo, ¿todo bien? Bien, muy bien. Y para Rocío Robles. Bueno. Gracias, Clean New Argentina, por cuidarnos y sanitizar nuestros estudios. Gracias, Royal, por vestirme. Visítalos en royal.com.ar para participar el 13 TV. Y un beso muy grande para todos y buenas noches.